Si yo preparo la casa el primer nivel para mi uso personal y decido preparar arriba para uso Airbnb. De Airbnb, ¿cómo lo planearemos eso? Ok, así. Porque, ahí, porque quiero algo cómodo para mí, algo atractivo, como café en la casa. Que veo que la necesito, sí. Pero también quiero hacerlo con el mayor, el menor costo posible, porque acabo de comprar dinero, claro, en la casa y quiero, prefiero arreglarle este primer piso, ponerlo bien atractivo, lavarle la cara, como decimos, y después seguir el proyecto arriba. No me gusta así. No me gusta así. Porque uno dice, cuando yo tengo un mango madurito, bonito, vamos que este es el mango. Yo tengo dos caminos. Me lo como y se me quita el hambre. O me aguanto el hambre, lo siembro y de los frutos, pues entonces como toda la vida. Yo tengo una casa que está así. La parte de abajo, que es la suya, y la parte de arriba. Mañana, hoy, ahora, Edward no necesita casa porque él tiene su casa. Esto es para yo venir a veces. De vez en cuando voy, ven. Entonces, ¿qué yo hiciera? Cojo el dinero y lo meto aquí y pongo el dinero a producir. Arriba está muy fácil allá. Y, de este, y este dinero que entró así, lo convierto ahora en dos dineros. Y con este dinero, entonces pongo mi casa a mi gusto, como yo quiera. Y cada vez le hago algo más. Cada vez que facturo arriba, la meto para abajo. Pero si cojo el dinero y me lo comí aquí, esto nunca llega. Dase. Ahora, si él me dice, no, Calderón, es que me quedé sin casa, me tengo que mudar mañana porque estoy en la calle, pues ya no se hable. Vienen para acá abajo y arriba cuando se pueda. Pues, comenzamos el proyecto arriba y después culminamos abajo. ¿Cuántas veces al año usted va a venir para acá, Edgar? Bueno, yo estoy viniendo ahora mismo dos o tres veces. Al año. O sea que de un año, lo que me dice Edward es que el 80% de la casa va a estar sola. Entonces, en ese 80 que Edward no va a estar aquí, es rentarla pero hasta allá. Y esas meses que sí va a estar Edward aquí, quizás la bloqueamos. Con tiempo y de por vida. Mira, de por vida, en el sistema del Airbnb, de por vida, tú me vas a bloquear Navidad, verano y mi cumpleaños. Chao. Y esa vez venimos, aquí no hay nadie. Otra cosa. Uh-huh. Porque quiero todos los mundos para expandir el cerebro. Ah, ok. Lo más. Si tomamos la casa y la, en vez de dividirla en pequeños apartamentos, dejamos la parte de arriba, la acondicionamos bien, y arreglamos abajo bien. Abajo lo básico. Lavarle la pared de lo básico. Y ponemos, en vez de dividirla, la casa completa. En el mercado. Sí, pero se puede hacer así, pero cuando yo hago esto aquí abajo así, sin dividirla, lo que estoy diciendo es que no la quiero dividir porque esa es la mía. Y cuando yo venga, la voy a usar. Aquí la casa va a producir dinero, no a un 100%, va a producir a un 40%, pero produce, que es mejor que cero. Y aquí sí vamos a estar a un 110% porque fue todo calculado. Sí. Ya. ¿Es válido? Porque lo que estamos diciendo es que hoy el objetivo de Edward no es 50-50. Es más o menos 80-20. O sea, yo quiero rentabilidad en un 80% y un 20% de mi comodidad, que es válido. No quiero dividir mi casa. La voy a poner bonita para mí y también para el público. Pero aquí abajo no estoy llevando un negocio, sino más o menos. Que para que me dé cero, pero ya. Porque uno dice, vamos a ver, Eduardo. Ok, hice la operación, renté. ¿Qué hago con el dinero? Está en el bolsillo ahí. Es para mí mismo vivirlo. Porque si me voy a despeinar aquí trabajando, si he sudado 20 años y lo cambié por dinero, yo espero que ese chin de dinero me devuelva la vida. Me devuelva la vida. ¿Y qué? Yo quiero hacer mi casa yo aquí, como yo quiera, como mi esposa quiera, mis gustos, mis colores, porque ese es mi plan. Es válido. Por eso, aquí en la asesoría es, ¿qué tanto del objetivo es rentabilidad
¿En qué momento estoy de rentabilidad? Porque va a llegar un momento más para adelante, ¿vale? Que ya no queremos nada. Ya yo no quiero trabajar y no, aunque no tenga el dinero, ya, me cansé. Y ahí también, preparando esto como que para eso. Sí. Más para adelante. Por eso yo estoy... Vamos a convertir esto en 5 cajas retiradas. En 5 cajas de cobrar, ¿verdad? Registradora. No en una. Entonces, lo primero que va a pasar es que esos muros, yo los voy a comenzar a tumbar. Ese muro que está ahí y ese muro que está aquí. Para que desde el principio yo pueda canalizar las puertas. ¿Ok? Y yo me sienta independiente desde que estoy en esa acera. No adentro independiente. Entonces, va a haber una puerta que de aquí se ve que vamos a canalizarla entre las 2 columnas, la columna y el patio. Esa va a estar bien bonita, con matica, digna, no tirada. Entonces, hasta llegar a la puerta. A partir yo entro a la puerta, ahí para la cierro y no gasto un peso más para atrás. Al patio no se puede gastar dinero. Es solamente desde el punto A al punto B, bonito. Bonito no es caro, es pintura, arborización y luces, porque esa va a pagar poco. Independientemente, va a venir la siguiente puerta, que es la habitación, la que está bonita. A esa vamos a entrar, le vamos a dar la cocina y la habitación que es que tiene el aire. Esa la preparamos nivel un poquito más para arriba. Y la otra por aquí abajo. Y la otra la escalera. Y ya no vamos para arriba. Entonces ahora la casa, si yo la alquilo así como está, quizás me dan... ¿Cuánto puede costar un alquiler de esa? El doble del sentido común por cómo la estoy dividiendo. Pero ¿qué pasa? La casa no puede parecer, Edward, como mucho chiquito. Tiene que parecer una gran mansión que por dentro, de paso, tiene divisiones. Porque la gente también me está alquilando la razón de ser. Siente que están alquilando la casa entera, pero es un pedacito. Entonces, cuando yo quiero tener un sentido de pertenencia, uno como ser humano le gusta tiene una necesidad de pertenecer a un círculo más alto. Entonces, muchos de nosotros, como es un pedacito, nadie que puede pagar 15 mil pesos puede vivir aquí en la Sursa. No hay forma. Yo trato de que ellos tengan un poco de Sursa, pero 15 mil. Pero si yo lo saco a metro cuadrado y multiplico todo lo que estoy sacando el doble, ahora sí me gustó. Subdividiendo los objetivos, ajustándolos. Entonces, en el de arriba, yo necesito que la piscina o el jacuzzi o lo que nos inventemos se vea desde aquí. No lo puedo esconder, porque el factor del agua es el que me va a impulsar la parte social. El que va a dar más dinero es el segundo piso. Sí. Los otros están de camino a eso. Y listo. Eso es lo que veo. Entonces, voy ahora con la terminación. La terminación se va a dividir en 3 niveles. Yo veo muchos errores en casa que le ponen el mismo piso caro, inclusive... ¿Hasta el cuarto de desahogo para guardar los corotos? No. ¿Por qué? No se ve. Está aislado. Eso le conviene mucho a Calderón, a ustedes, ¿no? Veo que le ponen el mismo tipo de puerta a toda la casa. No. Eso me conviene a mí, no a Edward. Entonces, yo tengo que saber que en este presupuesto voy a segmentar el tema por objetivo. Y ahora sí lo logré. Yo pasé de 50, quizás 100 o más, porque el B&B deja más de ahí. El B&B va a dejar mucho de ahí, pero es una forma de entenderlo. Ahora voy con el tema parqueo. ¿Cómo sacamos más parqueo? Porque si tengo más gente, lo bueno del B&B es que quizás no coinciden uno con otro, pero hay un punto que van a coincidir. Entonces, vamos a ver los parqueos. Vamos a ver los parqueos, Eva. Parte de las cosas que me gustan de la casa es que está más inclinada. O sea, el nivel de inclinación dependiente, yo sé que yo aquí nunca se me va a meter el agua. Eso es lo primero que me gusta. Lo segundo, si yo mido entre esta columna y esta columna, la Mercedes quizá pasa. O sea, forzado, pero pasa. Y si es un carro más pequeño, pues también. Entonces, esto que está aquí no me está produciendo un peso. Un parqueo. Pequeño, pero parqueo. No es un parqueo asignado a nadie. Lo que necesito saber es que aquí tengo 1, aquí tengo 2, aquí tengo 3 y 4, más lo que quedan en rampa de visita. Pues 6 parqueos, ahora sí me gusta. Porque la gente no me está rentando esto. Esto aquí nada más va a ser un pequeño distribuidor. Y lo vamos a convertir en un micro hotel chiquitico con entrada diferente. Entonces, ya después que tengo claridad con eso, con los parqueos, ahora tiene que pasar... Déjeme ver. Entonces uno dice, Calderón, ¿cuánto le puede gastar esto? A ese apartamentico, ¿cuánto se le puede gastar? Lo primero que vamos a hacer un estudio de mercado. Se llama experto de mercado. Lo vamos a hacer en tres pasos, Eduardo. Aquí en la Sursa, en Santiago, ¿qué es lo más barato mínimo que yo puedo encontrar? Este es el primer eslabón. Y luego voy a analizar lo que es más caro. Este es el segundo eslabón. Si yo cojo Airbnb y veo los datos, ¿qué puede ser lo más barato aquí de alquilar? Apartamentico más chiquito, más apretado, en la parte bonita, no en la fea, de la Sursa. En la parte bonita, ¿qué es lo más chiquito que hay? ¿Cuánto costaría y cuántos metros cuadrados tiene? Y en la parte más cara de la Sursa, lo más lujoso, ¿cuánto costaría y cuántos metros cuadrados tiene? Porque me doy cuenta, Eduardo,
que la gente no le importa la cantidad de metro cuadrado que tenga. Ni siquiera lo entiende. Sin embargo, mientras más metro cuadrado tengo, más gato. Mientras más grande, más dinero. Mientras más... Entonces, si ellos no valoran el tamaño, cuando es el mínimo, ¿qué valoran? Oye, ¿por qué yo decido alquilar la Sulsa? La comodidad, ¿cómo se ve? Ese es uno. ¿Qué más? Hay una que es la... El precio. El precio, ese es otro. Pero hay una que es la... Para este nicho de mercado, que es el que mismo vamos a atacar, hay una que es, cada vez que yo voy a alquilar, busco la mejor zona y en la mejor zona el precio más barato. Cuando yo respeto esa fórmula, en la clase social básica lo que viene es a resolver, no viene a lujo, yo voy a siempre a conectar con el mercado. La mejor zona, el precio más barato. Y para yo poder dar el precio más barato, ¿qué necesito? Sé el apartamento más chiquito. Porque el más chiquito fue que yo le me salió más barato. Yo entro al Airbnb y hoy el experto de mercado me dice que lo mínimo, Calderón, lo mínimo aquí es 100. Lo que pasa es que esos 100 tienen un nivel de lujo que yo como audiencia hoy no necesito. Lo alquilo obligado porque eso es lo que hay. Pero si encontrar algo que me robe la atención, que no cuesta 100, ¿qué hago? Claro que me quedo. Entonces yo digo, ¿será que estos números yo puedo duplicar lo que me da el banco o triplicar yo poniendo un número que me robe? ¿Qué es un número que me roba atención ridículo? Pues vamos a probar y a ponerlo en 25. Algo que es 4 veces más. Me robo. Entonces, ¿qué pasa si tú vives en 25? ¿Cuánto es 25 en pesos? $25. ¿Cuánto es 25? Serían al día 1.300 pesos por, supongamos que estamos malos para alquilar y además alquilamos 15 días. 1.300 por 15. Entonces son, si yo estando malo para alquilar, además alquilando el 50% del año o del mes, 15 días, lo alquilo en un precio que es ridículo y aparte me está dando 19.000, voy a 19.500, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo poner a competir 2.000 pesos, que es lo que me da el banco mensual, con 19.500? ¿Es el doble o el triple? ¿O es casi cuántas veces? Es 10 veces más, 20.000 pesos. Y yo también estoy creando la mitad del tiempo. ¿Qué pasó ahí, Calderón? ¿Me entendió? Entonces, si yo puedo hacer eso con el más chiquito, ¿qué tengo yo que hacer para hacer la casa entera? Me doy cuenta que cuando es 10 veces más el margen, tengo una capacidad de inversión altísima.